que tengo que pagar la renta y las cuentas. No me agradan los inicios de mes. Desde que soy adulta y nadie me mantiene, no es tan divertido. Pero en fin, les comento, ya son las 12 del mediodía. Yo me dispongo a trabajar un ratito. Tengo que editar los videos que grabé ayer para poder hacer la intro y subir el video de ayer hoy. Y empezar a trabajar, tengo que editar unas fotos de Navidad porque es 1 de diciembre y quiero subir todo el contenido que hicimos ayer de la sesión de fotos. Y tengo unos temitas con DHL, porque si ustedes saben, hace una semana yo subí un video dándome una queja sobre DHL, pero la puse en privado porque conseguí una solución. Mi tema era solución. ¿DHL me contactó y me solucionó? No. Otras personas. Luego les comentaré más, pero este peo se extiende y tengo hasta mañana para solucionarlo, porque si no, pierdo los paquetes. Esto es una novela, amigos, esto es una novela, ya no puedo más. Y lo peor del tema es que Shane me escribió para hacer otra colaboración y yo le digo, no, yo no quiero más, no quiero nada. Háblenme el año que viene, yo estoy traumatizada. Tengo estrés postraumático después de esta vaina. Por cierto, ya estoy grabando con la cámara de mi amiga, que es una cosita así, mira, es una cosita así chiquita, divina, preciosa. Amo, porque es muy práctica, es muy práctica. En fin, me voy a poner a trabajar y nos vemos más tarde. Ay, yo les dije ayer que tenía el periodo. Bueno, ya se me habían acabado mis pastillas para el dolor. A mí me dan unos cólicos, pero arrechos. Entonces, ya producción me fue a comprar una pastilla, me la voy a tomar. He estado usando la copa, pero mira, esa huevada, yo todavía no le agarro el tiro a esa huevada. Y tengo que también lavar cosas de frío, porque el sábado vamos a ir a hacer una posboda a un lugar que hace frío. No les quiero spoilear más, pero tengo las chompas y todas estas cosas que no las uso pues nunca porque vivo en Guayaquil. Y las tengo que lavar porque seguramente apestan a guardado. Entonces eso también voy a ponerme a hacer. Un tip que les va a facilitar mucho la ayuda a personas que tengan el periodo como yo o que sean asesinos seriales, uno nunca sabe. Agua oxigenada para la ropa recién manchada de sangre, eso lo saca rapidito. De pelo también funciona. Ah, no, y no les conté. Producción había comprado un pollo hace... una pechuga de pollo de estas del Maxi hace unos días. Y la fuimos a cocinar ahorita y olía raro. Estaba dañada la huevada. Y vimos en el empaque, decía que se vencía el 29 de noviembre. Ya estamos a primero y... ahí se fue. Y apestaba el pollo. Apestaba raro, o sea, no era el olor así del pollo, entonces... Tuvimos que desperdiciar esa pechuga y producción dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero cocinar, estoy bravo, ¿eh? Y fue a comprar un pollito asado y ya. Yo estoy en modo... Ya, el segundo día de mi periodo, en serio, que es brutalmente horroroso. Almuercito listo para hoy. Ya acabo de terminar de editar el vlog de ayer. Son las 4:54. Mientras esto se renderiza, vamos a ver cuáles fueron mis canciones de Spotify. Yo no soy mucho de escuchar música porque me aturde. No sé por qué, yo puedo estar escuchando 3000 videos de YouTube y no me aturde, pero la música es como que llega un punto donde mi cerebro es como que ya no puedo más. Prefiero escuchar a alguien hablar que escuchar música. Y siempre escucho las 3 mismas canciones, así que creo... Vamos aquí a ver, ustedes coméntenmelo acá abajo en los comentarios cuál fue la selección que les salió en Spotify este año. A mí siempre me salen Los Amigos Invisibles y Caramelos de Cianuro. ¡Siempre! Ok, vamos a ver el Spotify. Bienvenida a The Rapid. Miren, ¿ves? Según yo, es súper poquito lo que escucho de música. La has puesto 12 veces. Solo 12, o sea, esto es lo más que he escuchado yo. ¿Ves? Los Amigos Invisibles, siempre en mi top number one. En mi top number one, siempre Los Amigos Invisibles.
¿Qué les dije yo? Amigos invisibles, caramelos de cianuro, los aterciopelados, Yepe, no tengo ni mi puta idea de quién es Yepe, y siempre, forever, Soda Stereo. Esas son las canciones que me gustan. Mi personalidad musical, vamos a ver cuál es. Amante de lo tradicional. Bueno, me sirve. Siempre escucho lo mismo, literalmente siempre escucho lo mismo. Me gustaría saber en los comentarios cuáles fueron sus artistas favoritos más escuchados, las canciones más escuchadas de este año. Yo soy, es que soy muy básica y no me gusta tampoco escuchar tanta música porque les comento como que me desconcentra. Bueno, mientras se carga el video, no puedo utilizar la computadora, me voy a poner a limpiar mis plantitas como toda una señora ama de las plantas porque están puercas. O sea, no sé si la cámara capta la cantidad de polvo que tienen las plantitas. Que por cierto, en una de mis plantas salieron estos como champiñones, hongos. Y no sé qué hacer, no sé si arrancarlos, tocarlos o dejarlos ahí. Porque no sé cómo llegaron ahí, pero ahí están. Toda una señora de las plantas tecnológicas. Y tengo una app que me dice cuando tengo que regar, cuando tengo que fertilizar todo, porque si no se me mueren. Ok, creo que voy a sacar esta. Mis tres neuronas ahorita están conectando que ayer le presté mi sudadera o mi suéter o lo que, como se llame, a mi amiga ayer que fuimos al cine, y me acabo de acordar que no me la regresó y ella ahorita se fue para los Miamises. O sea, yo tengo su cámara, ella tiene mi chopa, yo creo que... Pero para el lugar donde vamos el sábado, sí la quería usar. Así que bueno, voy a ver qué más me pongo y voy a lavar. Que una lavadora nunca se había sentido tan aesthetic. Bueno chicos, ya yo voy a despedir el vlog hasta acá porque ya se montó la lavadora. Quiero editar este video para dejarlo listo para mañana. Ustedes me comentenme en qué horario les gustaría que subiera estos vlogs, porque tenía planeado subirlo a las 5 o 6 de la tarde, pero no sé si tal vez al mediodía sea bueno, no sé. Ustedes comentenme en los comentarios y nos vemos mañana en un siguiente video. Bye.